AM1220, Ecomedios. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Del 19 de agosto al 19 de septiembre, tenés todas las películas argentinas con un 50% de descuento de domingo a jueves. Mes del cine argentino. Todas las películas argentinas en cines de todo el país. Inca, Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Flow más 100 megas, todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200. Más información en www.cablevisionfiber.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Cuit 30-63-94-53-73-8. Hay momentos de sacrificio. Hay momentos de máxima concentración. Hay momentos de valentía, de jugarse la vida. Hay momentos de hermandad. Y hay un momento en donde todos esos momentos tienen su recompensa. Cerveza Imperial, recompensa oficial del rugby argentino. Beber con moderación, prohibido subir a menores de 18 años. ¿Vemos una peli de terror? No, papi, una de acción. Vemos una comedia. ¿Y una para mí de dibujitos? Vení a Multiplex, si no vas al cine es porque no querés. Todos los miércoles a mitad de precio. Entérate de nuestras promos en cinexmultiplex.com.ar. ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Bebé con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Escapada de fin de semana. Vacaciones en familia. Vacaciones con amigos. O simplemente disfrutar. Tenemos distintos motivos para viajar. Nos une no tener que pagar de más. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales, empresa líder en importación de café de alta calidad, lanzó sus nuevas cápsulas Expresarte, 100% compatibles con un exquisito café expreso. Hay cuatro variedades: Di Mattina, para comenzar el día; De Chiso, para cada momento; Passionato, para terminar el día; y De Cafeinato, con bajo contenido de cafeína. Próximamente encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales, dedicados al café. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Soy Cris Solís y arrancamos otro capítulo de Puro Branding. ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo te va, Cris? Buenas tardes a vos y buenas tardes a todos. ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Ya se viene el Día del Niño, ¿eh? Bien, sí, ya estoy grande, yo igual, pero... No, pero bueno, bueno. Antes de arrancar el programa, porque quiero que hablemos de muchos juguetes hoy, como lo dije recién, anticipándonos al Día del Niño, quiero presentar a nuestra invitada de hoy, a Laura Weisben. ¿Cómo te va? ¿Muy bien? Muy bien, gracias. Usted es la la directora comercial de Giro Didáctico y Compañía de Juguetes. Exactamente. Qué juguetería, ¿no? Qué jugueterías. ¿Te gustaban los juguetes ya de chica vos? Yo siempre cuento mi historia de jugar, que yo jugaba a ser vendedora. Mira. Y envolvía, mi mamá cosía y tenía muchos moldes de madera, o sea, había mucho papel madera en mi casa para los moldes. Agarraba el papel que usaba mi mamá para los moldes y envolvía los libros y vendía.
¿Vos sabés? Ese era mi juego. Vos sabés que mi hija, que están, juegan, tiene Julieta que tiene 2 años y Maya que tiene 3. Juegan a la cocina. Oh, es impresionante cómo copian a la madre. Exacto. Cocinando, abren el hornito, meten, sacan, cocinan, hacen que limpian. La verdad que es impresionante cómo ya de chiquitas van palpando eso. Nos, al padre no copian nada. Pero cuando se trata de comida, de limpiar... ¿Y el padre no cocina? No, el padre no cocina. Es malo el padre para cocinar. Lo único que hace es asado. ¿Vos, Martín, sos de los juguetes también o algo? De chiquito sí, jugaba mucho. Es más, no me gustaban, los autitos de chiquito. Ahora de grande ya no, pero de chiquito sí me gustaban. Jugaba mucho también con la pelota. ¿Sí? Y ya en mi edad ya empecé con la Play. Entonces, la Play. Ya abandoné un poco los jueguitos. ¿Algunos juguetes para tus hermanitas o algo ya son grandes? Sí, ya son grandes. ¿No? Tienen... La excusa perfecta para no gastar la moneda, ¿no? Sí, no. Vos, Laura, muchos regalos tenés que hacer para el día niño, aparte de tus hijos. Sí, sí. Te sale caro, no vaya a ser que te fundan, ¿no? Porque aparte cuando estás ligado a este rubro, casi que te ves obligado a hacer regalos por eso te preguntaba. Para los chicos de muchas personas que conoces y que están alrededor tuyo. Pero, y también es muy lindo. Sí, está bueno, ¿no? Es lindo. Recién hablábamos antes de que arranque el programa, la cara de felicidad de las nenas, de los nenes cuando ven los juguetes. Sí. Y cuando ves a mis hijas, que son juguetes que ya tienen hace rato, la expresión, saltan de alegría, la verdad que el juguete es lindo, es lindo. Y creo que a todos nos gusta que nos hagan un regalo, seamos chicos, todos tenemos ese niño adentro, ¿no? Exacto. Así que feliz de que hayas venido, feliz de que a un día, casi 24 horas del Día del Niño, bueno, tengas vos que estás del otro lado para una opción para que puedas comprar juguetes si te quedaste hasta último momento, no compraste nada, bueno, Giro Didáctico y Compañía de Juguetes. Primero, Laura, vas a contar qué es Giro Didáctico. Ya hemos hablado por teléfono al principio del ciclo, ya por marzo, me parece. Sí. Donde nos contaste, mirá cómo me acuerdo, ¿no? El sellador ese para ropa, para la escuela. Claro, porque empezaban las clases y una buena opción era un sellito donde ¿cómo vos... te lo desprestigié? Perdón, el sellito. Dije el sellador, te dije, bueno, no, está muy bien. Los sellitos para poner el nombre y el apellido indeleble, con la tinta indeleble, y que podías ponerlo directamente sobre la ropa. Exacto. Y era un sellito que personalizás las letras y hasta tiene algunos dibujitos, y lo personalizás y lo haces vos mismo y lo hace el chico también. Sí. Laura, contame ahí en pocas palabras, ya conocemos, ya te hemos escuchado, pero me gustaría ahora que estamos personalmente que me cuentes. Primero, la semana pasada contamos las ofertas que tenía Giro Didáctico solamente, de la promoción del 8, el 9 y el 10 de agosto. ¿Te acordás que lo hablamos? Sí, lo hablamos. Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Primero, antes que me cuentes un poco sobre Giro Didáctico, ¿qué promociones hay? ¿Qué hay? El papá que está indeciso, la mamá que todavía no tuvo tiempo y que va a aprovechar el sábado para ir al Unicenter, que ahí tenés los Giro Didácticos, tenés en Avenida Córdoba también, tenés un montón de sucursales. ¿Qué recomendás vos a la hora de comprar de 0 a 3, de 3 a 6 o de 6 a 9 años, por ejemplo? Bien. Bueno, primero contarte que sí, que todavía hay vigentes promociones bancarias, son muchas, son diversas, así que y en todo el país estamos y muchas promociones también, depende de la ciudad, los bancos fuertes de esa zona, que todos lo tienen. Así que si entran a la página de Giro Didáctico como la de Compañía de Juguetes, pueden encontrar las sucursales que les quedan más cerca y ahí también van a encontrar cuáles son las promociones. Hasta 50% de descuento ahí. Hasta. Wow. Sí, hay promociones interesantísimas. Sí. Bueno, la verdad que sí. Bueno, sí. ¿Qué regalamos? A ver, ¿qué es lo que bueno, más sale, regalamos? Por ejemplo. A ver, hay que categorizar por edad. Exacto. Porque cada, digamos, hay juguetes que se venden más según la edad. Seguro. Que tienen los chicos. Vamos a pensar en bebés. A mí no me gusta decir de 0 a 3 porque la verdad que un bebé o hasta el año tiene necesidades diferentes que después del año. Así que yo recomiendo mucho para los chicos que van a cumplir el año los caminadores. Uh-huh. Porque es algo, el chico cuando está próximo al año o cuando ya está dentro de esa etapa, es muy inquieto, la actividad física y la energía que tienen invita a juegos y juguetes que tengan que ver con el movimiento, motivar el gateo, estimular el movimiento con las piernas, eso es algo fantástico, la curiosidad va aumentando. Exacto. A medida que crecen en edad, así que todo lo que sean juegos para
encastrar, para encajar, cuando ya hablamos de chicos entre 9 meses y hasta los 3 años, ahí ya podemos empezar a hablar de ese tipo de juguetes que tienen luces, que tienen sonido, que tienen colores brillantes. Mira. Todo eso llama su atención y estás trabajando lo que es la acción y el efecto. Mira. Que es algo que a los chicos les gusta mucho, ver claro. que tocan algo y es suena verdad, una música. Es verdad, es verdad. Sí. Qué lindo, y... me siento identificado porque estoy en esa etapa de, y ahora estoy, y eso que estás por los 9 meses, para cuando llegue a los 2. Entre los 9, partí de los 9 porque ya los chicos se empiezan a sentar, sí, sí. Entonces pueden empezar a encajar cosas, pueden las apilan, las tiran, y bueno, ese es el juego sí, que empiezan y prueban lo que pasa, les divierte tirar algo y que se desparrame y volver a meter cositas adentro, ¿no? Por eso todo lo que está seriado en tamaño, en color, les gusta muchísimo, ¿sí? Después, 2 años, 3 años, ¿cómo lo catalogas eso? 2, 3 años, sí. Bueno. Y eso es para mí, porque eso, te voy a escuchar atentamente, porque yo soy uno de esos padres que, mira, es viernes y todavía, espero que no estén viendo las nenas, pero es viernes y todavía no sé qué le voy a comprar. ¿A ver? Ah, bueno, tenés un montón de opciones. Mira, ¿están en el jardín ya? Sí, ¿ya empezaron el jardín? La grandota, te digo yo, la de 3 años parece de 5 si la vieras. sí, está en el jardín, exactamente, y la chiquita todavía no. Recién el año que viene arranca sala de 3. Muy bien. Bueno, esto de que los chicos a veces empiezan el jardín o el maternal, lo que se uh-huh. dice antes de los 3 años, acelera mucho el aprendizaje, porque pensá que ya tienen un estímulo y comparten con otros chicos juegos y situaciones que normalmente cuando nosotros éramos chicos, exacto. hablando de una generación entre 40 y 50 años, estábamos en casa a esa edad. Entonces el estímulo era diferente. Ahora que comparten con otros nenes y que tienen que aprender ciertas reglas sociales, a lo que juegan, lo que antes se producía un juego a los 3 años, ahora casi que se produce a los 2. Wow. Porque entonces hasta vos ves que les enseñan a jugar con masa y sin embargo sí. vos ves las masas, dice a partir de 3 años. Exacto. ¿No? Esto ya es una cuestión legal, pero en realidad en el jardín ya empiezan con masas, por supuesto, que son atóxicas, ¿no? Entonces con eso vos estimulás la parte motriz fina. Y a los chicos a esa edad juegan con masa, juegan con encajes, con encastres, esto que entiendo. Te comentaba recién, sí. acomodando por tamaño, de menor a mayor. A los 2 años empieza el interés por los números, uh-huh. entonces juegos donde vos tenés un cubo o cubos, donde vos ya le enseñás y mencionás el número 1 y le mostrás que es un objeto y se empieza a asociar con figuras, animalitos, que eso a los chicos exacto. les encanta, es ideal para los 2 años. Lo que tiene movimiento también, seguimos con esto del cuerpo, los chicos seguro. Tienen mucha energía y tienen que descargarla, así que todos los juguetes que sean desde una pelota para un varón que puede tener luces, puede tener sonido, puede uh-huh. no tener nada, puede tener cascabelitos adentro, siempre es un estímulo adicional, es muy interesante. Tenemos desde juguetes que tienen movilidad propia, como puede ser un carrito, un tren, un auto, un camioncito, sí. Con figuras que van adentro y ya los chicos empiezan a recrear en su mente situaciones, ya no es un autito que corre, sino que va a algún lado, sobre una pista hecha en la casa con maderitas claro, o claro, una sí, pista sí, comprada. Sí, sí. Todo, qué imaginación que puede. Tienen también. Sí. Sí, hay qué que imaginación, tener. La verdad. Pero los chicos solos la tienen, sí, porque a lo sí. mejor ellos agarran un balde de bloquecitos y arman la pista para que el autito vaya por adentro. Coincido plenamente. Y ellos lo crean. Coincido plenamente, ¿sí? Coincido plenamente. ¿Cómo nació, cómo te nació ese cosquilleo para dedicarte a compañía de juguetes, a Giro Didáctico y a compañía de juguetes, ¿no? Tengamos en cuenta que pertenecía a otra persona a la empresa claro. y bueno, y vos te hiciste cargo, ¿no? Sí, bueno, empieza en el año 92 más o menos, uh-huh. 91, con importación de juguetes. Yo ya estaba en ese rubro, así conocí Giro Didáctico porque era proveedora de Giro Didáctico y así lo conocí y me enamoré del concepto. Esto de que sean juguetes que realmente siempre encontrabas un valor agregado, un valor adicional a pensar que solamente es para divertirse. Claro. La relación entre encontrar un juguete, la relación entre la diversión y el aprendizaje es fantástico. Y algo que me encantó y que aprendí con Giro Didáctico fue que vos podés tener un juguete, vos mismo como papá, lo ves en tu casa
y no te imaginás para todo lo que al chico le sirve ese juguete. Sí, no me cabe ninguna duda. Y que exactamente. Nosotros, como juguetería, lo sepamos, es un valor fundamental. Saber y conocer lo que vendés le pone alma a la venta, le exacto. pone corazón. Y a lo mejor yo te puedo entusiasmar a vos con un juego de bloques que para vos eran simples formas de madera, y si yo te cuento todo lo que un chico puede hacer... Es impresionante. Y más, que a mí no se me ocurre, y al chico sí, como hablábamos recién, exacto. de convertirlo en una pista, en una torre, en un edificio, en una casa, en la cucha del perro, es fantástico. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia para el que vaya mañana a comprar, lo digo yo, Unicenter, porque queda cercana a mi casa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre Giro Didáctico y Compañía de Juguetes? El que va y ve los dos juntos ahí, en sí. ese caso, ¿cuál sería la diferencia? Es cierto. Compañía de Juguetes tiene un perfil para chicos un poquito más grandes, si bien también tiene juguetes para bebés, orienta y se focaliza en juegos y juguetes que... pueden ser para más grandes, y apuntamos mucho al coleccionable. Ajá. Porque esto es una cosa que también se genera en chicos más grandes, la colección. Uh-huh. Entonces se profundiza más la marca, las licencias, mira. La colección, y entonces esto nos diferencia un poco con una estética para chicos que también claro. Son más grandes. Claro. Y esto marca radicalmente la diferencia con Giro Didáctico. Hay algo que cuando yo voy a algún negocio, o pongamos el ejemplo de Giro Didáctico, no soy muy detallista. No solo miro los juguetes, observo y demás, pero observo también todo el panorama, ¿no? Y quería saber qué tienen de vos el personal que atiende en el negocio. Atentos, educados, no son esos pesados que te ayudo, no. Son atentos, que te están esperando, y cuando vos ya estás para hacer una pregunta, ya, y lo bueno que tienen, que te recomiendan. ¿Cuánto es la edad? No sé, ¿qué tienen de vos? O sea, ¿los preparás? ¿Vienen de ellos? Mucho tiene que ver, obviamente, recursos humanos, ¿no? Bueno, justamente el secreto de una franquicia, a diferencia de un negocio individual, es que uno capacita y le hace una inducción de la empresa a la persona que ingresa. Nosotros, gracias, nosotros hacemos un proceso de inducción y de capacitación. Esa inducción empieza conmigo, donde yo les cuento la historia, los hago hacerse, ponerse la camiseta de la empresa, exacto. conocer cómo surgió, conocer de dónde viene, entender la filosofía, el espíritu de Giro Didáctico, y esto yo lo transmito porque me pasa a mí, digamos, no lo claro. cuenta el gerente. No, por eso, por eso. Claro, por el eso, gerente de una empresa, y el dueño que la formó no está. No, esto es muy personalizado, y estoy yo detrás de eso, trabajando con las franquicias y con un equipo de gente que está con nosotros también hace muchos años y que ya está tatuada la camiseta de Giro. Te lo preguntaba justamente ¿sí? porque te veo, te escucho, siento la pasión que tenés por el trabajo, por los juguetes, y es la pasión que prácticamente veo en el personal. Y lo repito, no es exageración ni nada, pero vos ves a veces 7 de la tarde, 6 de la tarde, cuando está cerrando el negocio, que hay algunos vendedores que con razón están cansados y demás, no es la misma cara que a las 10 de la mañana que a las 11, uh-huh. pero sin embargo hoy están con una sonrisa, y mirá que hay que tener una sonrisa cuando hay chicos que van de un lado para el otro y que hay papás que están nerviosos por esos chicos. La verdad que no, yo siempre lo digo, no es un trabajo fácil de ser empleado de juguetería, ¿no? No, pero es muy gratificante. Es gratificante. Yo creo que sí. es más fácil que ser a lo mejor empleado en otros rubros. Uh-huh. Es un rubro que te da mucha satisfacción, porque si bien puede ser más cansador en el sentido que tenés tanta variedad, claro. Que yo siempre comparo la juguetería con la ferretería. No te puede faltar un tamaño de tornillo en una ferretería. En la juguetería no te puede faltar una opción para es una verdad, edad, ¿no? Sí. Pero trabajás siempre con algo que transmite alegría. Un regalo, un juguete que se compra es para regalar para un cumpleaños, para un nacimiento, para un bautismo, una comunión, un premio, un te portaste bien en el dentista. Claro, claro. Siempre es una gratificación. Y también, y nosotros lo recibimos mucho de la gente, el agradecimiento que tenés de la gente. Porque cuando te dicen, ay, no sabes cómo le gustó, y gracias por haberme asesorado que le lleve esto, que venía pensando en otra cosa, claro. y vos decís, ay, lo tengo, se lo podría vender, pero no es para la no edad. Es para él, no es para entonces, él. Lo que buscamos también es eso, es quién lo va a recibir. ¿A qué le gusta jugar? Es una pregunta es que hacemos. Exactamente. Vos sabés que...
Esto es puro branding. Estamos acá con Lara Weisben, directora comercial, ¿no? De Giro Didáctico, sí. ¿Está bien? De ambas, Giro Didáctico y de Compañía de Juguetes. Sí. Exactamente. Quien te está contando, ya te dijo opciones para el Día del Niño. Va a seguir contando más cosas, ¿eh? Pero bueno, queremos saber un poquito de la empresa y ahora vamos a preguntarle un poquito más de ella como emprendedora en su momento. Ahora empresaria, lo digo bien ahora porque tuviste que emprender en su momento. Ah, no, claro. Exactamente, y me vas a contar cómo fueron los primeros pasos. Pero antes estamos tomando algunos cafecitos de Cabrales, gracias a Martín, a Gaby, a todo el equipo de Cabrales que nos da algunos cafés. Y te va a estar dando vos también algunos regalitos de Cabrales para que puedas... Pero muchas gracias. El fin de semana o el gran trabajo que van a tener mañana van a necesitar. Muchas gracias. Vos estamos tomando agua Sierra de los Padres también. Que, bueno, también te mandan algunas aguas, te mandan sus nuevas aguas saborizadas para que puedas refrescarte mañana. Muchas gracias. Para el equipo ahí que trabaja un montón. Ahí te dejan unas aguitas chiquitas también. Y Secatca, tal vez lo conozcas, es la empresa de merchandising, creo, líder en el mercado de... ¿verdad? Bueno, te manda ahí un vasito térmico y su catálogo para que puedas disfrutar y demás. Algunos regalitos para que puedas... volver ahí y bueno, disfrutarlos. Después muchísimas te vamos a cruzar gracias. Todos para que se agradezcan y demás. ¿Te parece? ¿Cómo no? El Día del Niño es juguetes, obviamente, pero hay muchas empresas que Giro Didáctico también lo hace, ¿no? Que trabajan fuerte por los chicos necesitados, por los chicos que a veces no tienen las facilidades que pueden tener mis hijas, que pueden tener los hijos de otros, de poder tener esos juguetes. Entonces, por eso, por tal motivo, hoy vamos a sacar al aire. Esto pasa cuando me hago 20.000 papeles, ¿no ves? Me confundo todo, la verdad. Ariel Sorsori, gerente de recursos humanos de SBC. ¿Para qué está Martín? Martín es un crack. Gracias por ser el conductor, porque no vino Mariana. Así que, bueno, un saludo a Mariana que está enferma. Ariel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por atendernos, No, por favor, un placer estar en el programa también. Contame, a ver, contame qué hace CBC, contame lo que tiene pensado para este el Día del Niño. Estoy acá acompañado de Laura Weisben, directora comercial de la juguetería Giro Didáctico, que seguro conocerás bien la juguetería también, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ya. Hola, a ver, ¿cómo? Nosotros, este Día del Niño, nosotros, por lo menos lo esperamos siempre porque tratamos de llevar un poco de alegría a los que más lo necesitan. En este caso hicimos... una acción en el Garraham, que me parece que era el lugar, ¿no? Es el festejo del Día del Niño por excelencia, donde más lo necesitan y por ahí donde están los chicos que necesitan una ayuda extra o que por ahí con poco reciben mucho, ¿no? Entonces nos pareció lo ideal hacer una activación, llevar a Turro, y bueno, hacer más, hicimos magia, juegos, la verdad que fue un momento muy emotivo, ¿no? A ver, ¿esta es la primera vez que lo hacen? Ya, sí, esta en sí así es la primera vez que lo hacemos. Lo hicimos, digamos, en otras oportunidades, pero, digamos, cuando había que donar sangre o el día de donación de sangre, que también trabajamos en el Garrahan, pero, digamos, de esta manera, sí, la primera vez que hacemos lo que es el festejo del Día del Niño, la verdad que fue súper bien recibido, fue algo muy emotivo, muchas lágrimas, pero fue muy bien recibida. La verdad que es impresionante, ¿no? Y aparte tienen un producto que es para niños, que es el mate, mi primer mate, ¿no? Que la verdad que también seguramente van a estar regalando. También la info que me mandaban los chicos es que van a estar haciendo así otras actividades y demás para que los chicos puedan jugar. Contame bien en detalle porque seguramente hay padres que van a estar internados justamente con sus hijos en un día tan especial y creo que tanto padres como hijos se van a divertir un poco, ¿no? Sí, hoy fue un día muy especial porque llevamos un mago, fue a Turro y también regalamos a los internados, que hay más de 510 personas internadas, con chicos con diferentes problemas, llevamos regalitos para el Día del Niño y la verdad que nada, hicimos algo especial, ¿no? Para que se sientan muy especial. Pero sí, la verdad que fue el día de hoy fue un gran momento y pudimos compartir junto con ellos todo, ¿no? La verdad que me encanta la historia y lo hablábamos con Laura, con Martín, creo que está bueno hablar un poquito también de las empresas que están haciendo acciones por los más necesitados, por los chicos, y como decíamos recién, ¿no? La verdad que no hay nada más gratificante que ver la sonrisa de los chicos, disfrutar, reírse, a pesar de la situación en la que se encuentran, ¿no? Sí, totalmente, y la verdad que lo queremos hacer siempre, ya hablamos con el Garrahan para hacer esta activación y esta actividad siempre,
la verdad que la pasamos muy bien y ha sido muy bien recibido. Y bueno, queremos continuarlo, ¿no? La verdad que siempre vamos a estar presentes con ellos. Ariel, la verdad fue un placer hablar contigo, un placer, y quería este dato, quería tu voz para poder contarle a la audiencia, a los que nos están escuchando, la acción de CBC. La verdad que mil gracias por tu tiempo. Un gran abrazo a todos y muchas gracias por la nota. Por favor, gran fin de semana. Hasta luego, igualmente para todos. Fue Ariel Sorsoli, el gerente de recursos humanos de CBC, una empresa que la verdad que hizo una muy buena acción, la verdad que estuvo muy bueno, así que felicitaciones. Bueno. Felicitaciones también a la gente de McDonald's, que me acaba de llegar la data de que, a ver qué dice, de la mano de McDonald's, más de 140.000 niños de todo el país reciben juguetes y libros para festejar el Día del Niño. Continuando con sus acciones con la comunidad, los niños y sus familias, McDonald's donó más de 140.000 juguetes y libros a las organizaciones sociales de diferentes municipios de todo el país. Así que bueno, felicitaciones también a McDonald's, que bueno, a Río Negro, Chaco, Córdoba, Corrientes, Mendoza, bueno, que se han movido, ¿no? Bueno, Compañía de Juguetes también hace muchas actividades de esta. La verdad que hacen bastante de esto y también me has hablado un montón, hemos hablado siempre. La verdad que está bueno que ustedes se sumen también, ¿no?, a esas acciones. Exactamente. Bueno, hacemos durante el año muchos talleres gratuitos, uh-huh, para que los chicos, por supuesto, se tienen que anotar, los papás. Mejor todavía, porque no es solo en el Día del Niño, sino que es durante todo el año en diferentes locales. Tenemos también el auspicio de varias empresas proveedoras nuestras que nos acompañan, y en los locales hacemos acciones, siempre son gratuitas. Y durante muchos años hicimos este tipo de donaciones, involucrando también a los papás y a los chicos. Lo tuvimos por cuestiones logísticas, no lo hemos podido continuar. Gracias a Dios, pareciera que lo podemos retomar. Mirá, para esta Navidad. Wow. Todas las Navidades hacemos una acción, sí. Así que me lo reservo para contártelo cuando estemos cerca y ya lo tengamos bien armado. Sos una amiga de la casa ya. Y tratamos de hacerlo involucrando a los chicos, porque pensamos que también está bueno generar desde la edad temprana esto, el valor solidario. Y que no sean solamente los adultos los que toman la decisión de donar un juguete, sino que el chico también tenga la capacidad de entender que hay otro que puede necesitar y que no puede comprar, y que él tiene la suerte de poder hacerlo. Entonces, poder desprenderse un poquito de lo material para otro que lo reciba con muchas ganas. Y bueno, estas son las acciones que solemos hacer, y las vamos a retomar para esta Navidad, si Dios quiere. Bueno, la verdad que me quedé mudo, porque está bueno las acciones que hacen. La verdad que creo que el Día del Niño y el Día de la Madre son los días más especiales, me parece, en el año, ¿no? Estar al Día del Padre, el Día del Abuelo, pero creo que el Día del Niño y el Día de la Madre son los días que más cosita, más ruidito movilizan. Te hacen. Exactamente. Sí, así que el hijo, cierto, porque es el hijo, los niños, y la madre porque es la madre, ¿no? Así que bueno, nos vamos, nos estamos yendo, ya estamos terminando el primer bloque, pero antes déjame decirte que Café Cabrales va a estar presente en la feria Exigí Buen Café, el lunes 27 de agosto de 11 a 21 se realiza en el Four Seasons Hotel de Buenos Aires la sexta edición de la feria de cafés de calidad y concurso de baristas Exigí Buen Café. ¿Te gusta el café? Me encanta. Bueno, mira, tenemos, las entradas están $200 y las VIP 300, para que puedas ir. Y aparte va a haber charlas, por ejemplo, Cabrales va a estar dando una charla el 27 de agosto, como lo dije recién, 13:45 a 14:15, barista en casa, aprende a preparar el mejor café con métodos y máquinas hogareñas. Qué Así bueno. que tenemos 5 pares de entradas para sortear. O sí, sea nos que tienen que escribir en Instagram, Facebook y Twitter. Ahora vamos a subir una foto, la likean y ya, o en Twitter la retuitean y ya participan del sorteo, que lo vamos a estar dando. ¿Te parece que sorteamos 4 y un par le damos a Laura? Perfecto, dale. Listo, entonces sorteamos 4 y un par le damos a Laura. ¿La fecha que? El lunes 27 de agosto, de 11 a 21 en el Four Seasons, Cabrales va a ser partícipe y encima va a tener una charla donde te va a enseñar a hacer café con método de máquinas hogareñas. La verdad que felicitaciones. Perfecto. A ellos, ¿eh? Así que ya tenés un par de entraditas para que vayas con nadie. Ya habrá pasado el Día del Niño. Si bien estás todo el día full, tal vez te hagas un tiempito y puedas. Sin duda. Hay que hacerse un tiempito para disfrutar de otras cosas que no sea. Está bueno, pues 100% café. Todo tipo de café. Todas las marcas de café. Qué así lindo. Que el que es fanático del café, vos también. Muy sos interesante. Fanático del café. Sí, me gusta mucho. Si te dan permiso, puedes ir en el trabajo, digo, ¿no? Por supuesto, claro, puedes sí. en el horario de laburo. Por sí, eso. Por eso hay que ver el horario.
Bueno, auspició el primer bloque de Puro Branding, Cerveza Imperial, la recompensa oficial del rugby argentino, ¿no? Sí, que mañana, te cuenta que mañana los Pumas debutan contra Sudáfrica en el Rugby Championship a las 12:05 como visitante en el estadio Kings Park Stadium de Durban, en Sudáfrica. Y bueno, como sabemos que somos un programa que habla de marcas, acá tenemos las marcas que acompañan a los Pumas y a Sudáfrica. A los Pumas, entre otras, la compañía Visa, Nike, Gatorade, ICBC, Zurich, Renault y bueno, por supuesto, Cerveza Imperial. Zurich, que antes era QB Seguros, ¿no? Zurich lo compró y ahora se viste. Imperial, que va a estar en el short de los Pumas. Nike, que bueno, que sigue acompañando desde años al equipo de hoy. Mario Ledesma, que genera ilusión. No sé si sos del deporte, sos del rugby o algo, servís a la selección, pero bueno, los Pumas juegan su sexto Rugby Championship y bueno, todos los rugby o los fanáticos del deporte. Vamos a ver un poquito mañana a Mario Ledesma y ver que cómo le va a Argentina. 12:05. Lo peor que son puntuales, ¿eh? Sí. 12:05 arrancan, ¿eh? 12:05 arrancan. Bueno, Martín, ¿nos vamos al corto un ratito? Perfecto, dale. ¿Te parece? Bueno, esto fue el primer bloque de Puro Branding y volvemos donde acá nos dedicamos en el segundo de lleno a Laura para que nos cuente cómo fueron sus primeros pasos como emprendedora. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en voz. Bank Magazine y Devicom te invitan al BanTech 2018, seminario de tecnología aplicada al sector financiero. Bolsa de Comercio de Buenos Aires, jueves 30 de agosto. Hablaremos de transformación digital del Estado, Insurtech, dinero plástico, dinero móvil, billetera virtual, pagos P2P y QR, blockchain, ciberseguridad, quantum computing, cloud computing y big data. Moderadores, Claudio Suchovicki, Mariano Gorodich y Willy Laborda. Cupos limitados. Para más información, entra en www.bankmagazine.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Flow más 100 megas, todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200. Más información en www.cablevisionfiber.com.ar. Telecom Argentina, Sociedad Anónima, Alicia Moro de Justo 50 Cava, CUI 3063-9453-738. Hay momentos de sacrificio. Hay momentos de máxima concentración. Hay momentos de valentía, de jugarse la vida. Hay momentos de hermandad. Y hay un momento en donde todos esos momentos tienen su recompensa. Cerveza. Segundo tiempo de Puro Branding. Quedan 25 minutos y hoy prometí dejar en punto. Prometí dejar justo a tiempo. Pásame, a ver. Pásame, Martín, pásame. Así que vamos a cortar en 25 sin falta. Pero antes arrancamos el segundo bloque con una sidra 1888. Gracias a la gente de sidra 1888 que nos va a acompañar a partir de ahora para hacer el brindis nuestro de cada Puro Branding. Así que primero le regalamos una botellita a Laura para que se lleve también, para muchas que brindes gracias ahí con tu familia por el buen día del niño. Espero que tengas un buen día del niño a nivel comercial también. Levantamos las copas. El chin, vasito, chin. Sí, en este caso. Mil gracias a Sidra 1888 por acompañarnos. Y acá, la verdad que muy buena la frase, porque me dicen, celebramos este momento en Puro Branding con Sidra 1888. Disfrutá todo el año la única sidra premium que está elaborado con las mejores manzanas del Alto Valle de Río Negro. Con 1888 siempre tenés más momentos que te gustan. Seguilos en arroba sidra 1888, ¿no? En Instagram, por supuesto. Y esa es la idea, que la sidra no sea solo para fin de año, sino que también sea para todo el año. Y si brindamos con vino, brindamos con champán, ¿por qué no podemos brindar con sidra durante todo el año? Así que así vamos a brindar todo el año y bueno, seguimos con Laura. Laura,
Contame, a ver, ¿cómo fueron tus primeros pasos como emprendedor? Antes de meterte en Giro Didáctico, ¿cuál era tu profesión? ¿Dónde trabajabas? Bien, yo soy licenciada en Relaciones Públicas, me especialicé en Psicopedagogía Laboral y antes de tomar la decisión de empezar a trabajar y de comprar la marca Giro Didáctico, trabajaba en el área de recursos humanos de una consultora internacional y me agarró el 2001. Sí. Y bueno, ahí fue... fue muy duro porque la consultora estaba reduciendo el personal. De 250 personas ya quedaban 70. Wow. Y entonces empecé a cuestionarme cuándo me iba a tocar a mí, porque nosotros trabajamos en el área de recursos humanos, en la venta de servicios de recursos humanos a otras empresas, y te imaginas que no había ni selección de personal, ni capacitación, ni reorganización interna. No había nada para ofrecer, no sonaba el teléfono. Y bueno, me había quedado en contacto con la gente de Giro Didáctico, porque anteriormente yo importaba juguetes y también me agarraron algunas crisis, que me agarró el tequila en ese momento. Sí. Y bueno, era otra etapa de mi vida y no quise seguir y lo dejé, pero siempre lo dejé como con el corazoncito que me seguía diciendo esto, lo que hacía me encantaba. Me dediqué a recursos humanos durante casi 4 años y cuando la gente que había empezado Giro Didáctico decide irse al exterior, ya era gente mayor, la hija que era la psicopedagoga que había empezado con esta idea y realmente le dio el alma a Giro Didáctico, ya no estaba viviendo en Argentina, sus papás eran gente muy grande, ya querían irse a vivir con su hija, sus únicas nietas estaban en Estados Unidos, con lo cual ya no querían seguir acá y menos con la crisis económica que se estaba viviendo. Me lo ofrecen y ahí es donde con mi socio, o sea, con el que es actualmente mi socio, le conté del negocio y se entusiasmó. Y yo veía que estaba tan difícil la situación en la consultora que pensé que ese momento de crisis podía ser el momento de una oportunidad para un emprendimiento. Fue un riesgo enorme, sí, todo el mundo me decía que estaba absolutamente loca, que iba a perder todo. Pero yo sé que decir, bueno, pero creí en mí, creí en el proyecto, puede sonar como mucha teoría, muchas personas creen en todas esas cosas y les va mal. Realmente, si no crees en lo que haces, mejor no empezarlo en ningún momento. Exactamente. ¿No? Así que no puedo decir que esa fue la receta. La receta creo que fue... ofrecer algo en el mercado que no había y que había una necesidad. Creo que si yo le tuviera que decir algo a alguien que está por emprender un negocio, es que realmente haga un negocio que se necesite, ajá, que no esté saturado. Y si está saturado, brindar algo que sea diferente a lo que ya hay, porque si no, se hace muy cuesta arriba también. Exacto. Creo que... esa crisis fue la gran oportunidad. También uno lee esa frase en los libros, la cuento como una experiencia personal. Para mí fue la oportunidad. A lo mejor nunca me hubiera ido de la situación cómoda, seguro, que tenía en la consultora. Pero tampoco sé a dónde hubiera llegado, claro, desde ya. Uno claro, no sabe claro, lo que hubiera pasado. Pero volví a algo que a mí me había gustado muchísimo y yo tengo como una personalidad más de dueña. Entonces me manejaba en la consultora como si fuera dueña, en el sentido de yo cada cosa que hacía la hacía como si fuera mi claro, empresa. Exacto. Y realmente lo hacía con pasión y me encantaba lo que hacía también porque amo esa actividad y trabajar con personas y con todo lo que es el contenido, yo digo el soft, ¿no? Exacto, de, sí. La parte blanda. Con lo cual a mí me encantaba lo que hacía, pero también veía que la situación no daba para más. Y esto para mí se me había presentado como una oportunidad de volver a un rubro que sí, había estado, lo conocía, y con esta característica que tenía Giro Didáctico, me pareció que yo le podía dar una vuelta a esta empresa, que era un negocio, no era una empresa, era un negocio, lo podía convertir en una empresa. Asociarme con Mike, que es mi socio, aportó una parte sumamente importante para lo que vino después, que es el desarrollo de las franquicias, que es la parte legal. Casi abogado Mike, le dio al negocio
una solidez para el desarrollo con terceros. Mirá, muy importante, mirá, muy importante, y creo que hicimos una combinación excelente de la parte comercial y la parte de estructura administrativa, financiera y legal, que nos permite hoy estar donde estamos. Ahora me vas a decirme, ¿a dónde se dirige el juguete en esto, en los próximos años? A ver, ¿qué ves de diferente con esta nueva generación que está apuntando mucho, que son millennials, que están con los celulares, con la tecnología y demás? ¿A qué apunta el mundo del juguete de acá a futuro y cómo trabajan ustedes como para seguir captando la atención, ¿no? Pero antes estoy viendo acá que del 10 al 18 de agosto con el Banco Macro tenés 15, 30 hasta 40% de descuento también, ¿no? También tenés con el ACB, con el ACBC, uh-huh, el 17 y el 18. ¿Dónde es esto? A ver, son diferentes las sucursales, como vos dijiste, ¿no? Sí. Y con el Comafi también. Así que, sí, fíjense, los que tienen Macro, Comafi, ACBC y otros más, fíjense porque hay promociones para aprovechar mañana. Y hoy, ¿hasta qué hora hay tiempo de aprovechar ese 15% de descuento que veo acá por la web? ¿Puede ser? Sí, depende los locales. Sí, ¿sí? Sí. Hay promociones que son exclusivas de la venta online y hay promociones que son de los locales. Ajá. Como te dije, por zonas, porque zona, hay zonas del país donde hay bancos que son más fuertes que en otra y entonces, listo, tienen las promociones de ese banco. Y las que están en Capital y Gran Buenos Aires. Hay algunas propias de los centros comerciales, a los cuales las jugueterías que están en el centro comercial se pueden adherir, y otras que son para los locales que están en la calle. Así que yo lo que sugiero es que entren a la web y ahí pueden ver qué promociones hay y qué locales adheridos. No te duermas, que todavía tenés un poco del día de hoy. Hasta las 10 creo que abren los shopping, sí, así que juguetería, sí, creo que ya llegas tarde. Pero a los shopping todavía tenés tiempo y mañana aprovechá a las 9, a las 10 arrancá, no te duermas, que tenés 24 horas. Para vos también, que todavía no compraste. Para mí, no, pero para mí ya me voy a escapar, se la dejaré a mi suegra, a mi vieja un ratito y me iré un ratito para el Unicenter. ¿A dónde apuntan los juguetes ahora? ¿A dónde apuntan los juguetes? Bueno, qué interesante lo que preguntás, porque la mayoría de las personas, y vos lo ves cuando vas a exposiciones internacionales y cuando ves, hablás, conversás con fabricantes nacionales, muchos apuntan a ponerle tecnología digital a los juguetes. Entonces, que vos puedas tener un osito que si con el celular te bajás la aplicación, el osito pueda cobrar vida en el celular. Lo estoy poniendo como un ejemplo. Entiendo, pero... o los juegos de mesa que de pronto con un código QR podés obtener un premio habiendo en un juego de recorridos. Hay muchos juegos que han incorporado este tipo de tecnología. Los libros que podés tener, o el libro que también el código QR con el celular o una tablet, te pueden ir contando el libro mientras vos vas pasando de página. Hay cosas muy interesantes con lo tecnológico. Es inimaginable realmente. Lo que sí yo noto es que cuando los chicos usan la tecnología, los juegos que están dentro de los aparatos, de la programación, de las aplicaciones, ya tienen, son tan interesantes para los chicos que... A mi criterio, esto es una opinión totalmente personal, soy más de la idea que los juguetes son juguetes y los chicos siempre se van a entusiasmar y no hace falta mezclar todo. Te doy la razón. Porque cuando un nene agarra una tablet o una nena agarra una tablet, quiere jugar a lo que está ahí. No hace falta poner el oso, que ya está, tiene el juego ahí. Y cuando juega con el oso, juega con el oso. Te digo, al chico no le interesa. Ejemplo personal. Tableta de mi hija. Tiene el rompecabezas, que moviendo el dedo armas el rompecabezas, tiene los colores y demás. No dura 5 minutos, que ya quiere ir a YouTube y todo eso. Pero cuando va a los juguetes, se toma el tiempo, reniega, se queja, pero está con el rompecabezas o está con los bloquecitos. Coincido plenamente con vos. Yo creo que esos juegos didácticos o los juguetes en general van a seguir siendo juguetes, y por más que haya tecnología, son los juguetes. Y es lo que hablábamos fuera del aire, que... Se aburrirán de algunos, pero hay otros y otros y otros, y encima ayudan las publicidades en los programas de chicos, en los canales de chicos. Es impresionante la cantidad de juguetes que siguen saliendo. No, es... misma no puedo... muchas veces vamos a las exposiciones y decimos, ¡qué genial esto! Y vos decís,
y siempre hay una opción más. Aparte, claro, también van mejorando los materiales, el brillo de los colores, van mejorando los sonidos. La tecnología también, digamos, es un avance en el juguete para mejorar la calidad, del mismo juguete en el sonido, en la luz, en la tecnología nos abarca. Exacto. En todo, en los juguetes también. Pero me parece que hay cosas que no hace falta mezclarlas para que sean más exitosas. Me parece que el juguete es y va a ser exitoso en sí mismo, porque en cada etapa los chicos necesitan y buscan jugar con diferentes cosas. No todo es la tecnología. Es cierto que vos ves muchas mamás poniendo a chicos, yo humildemente lo recomiendo como mamá, no como juguetera, digamos. Sí, sí. Ponen a un chico de un año con una tablet delante y la verdad que no hace falta. Realmente ahí es mejor jugar. Y lo digo como mamá porque digo, no hace falta que juegue con un juguete comprado. Armás una botellita, le pones cositas adentro para que hagan sonido y también está bueno, porque ese es el estímulo que necesita el chico. Yo siempre te digo, con mi mujer terminamos muertos. ¿Pero por qué terminamos muertos? Porque se le dedica el tiempo, la plaza, uh-huh, los juguetes. Sería mucho más fácil tomar el celular, divertirte, no molestes. Exactamente. Pero soy de la idea de que sí, tenés una hora, tal vez puede ser en todo el día, porque está bueno que tengas, que conozcas el teléfono, al fin y al cabo van a vivir de la, exacto, tecnología mañana. Sí. Pero eso es lo que nos termina de ser cansado. Un tiempo que tal vez tenés para descansar, la llevas a la plaza, como vos dijiste, tienen que agotar, porque si no son las 12 de la noche y todavía te están dando vueltas en toda la casa. Pero coincido plenamente con vos y me siento identificado, y la verdad que, bueno, algo de un padre tengo. Muy bien, venís muy bien. ¿Quién tenemos? ¿Alejandro Maglione? ¿Alejandro Maglione? No sé si me está hablando a mí o me está hablando a la botellita con piedritas adentro. No, Alejandro Maglione, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un placer saludarlo. A mí me va muy bien. ¿Sabe a quién tengo de frente? Yo declaro que 3 días por semana, 2 días por semana me olvido el celular en mi casa adrede. Ah, bien. Sí. A mí me cuesta un poquito, yo me vuelvo loco porque... De los mails y todo, la verdad que me vuelvo loco, pero tendría que aprender un poco. Le explico cómo es la cosa. 3/4 de mi vida transcurrieron sin celular. Me cuesta creer que hoy mi vida no podría ser si no llevo mi celular encima. Palabra sabia, la verdad, siempre. Entonces, la palabra. Entonces me lo olvido, entre comillas. Y me va bien, No pierdo nada, el mundo... Te felicito. Vuelve a hacer las cosas como antes, que la gente te llamaba cuando volvías a tu escritorio, llegabas a tu casa, a la oficina, te llamaban y te encontraban. Vuelve a las 17 y te volvían a llamar. Exactamente. Hay que terminar con esa esclavitud, por favor. Alejandro, Finca Los Mazas nos presenta en este puro branding gourmet. Gracias a Finca Los Mazas que nos sigue acompañando. Y la verdad, del primer programa de febrero hasta ahora, la verdad hemos crecido un montón, Y sos partícipe también de este crecimiento, Enorme, enorme pequeña bodega. Exactamente. A ver, justamente estas bodegas que por el tamaño que tienen, hasta los dueños le están encima. Está todo el mundo muy pendiente, no digo de cada botella, pero sí de cada caja. Exacto. Es una maravilla. Ale, las autoridades de la radio me han dicho, estás aprendiendo muchas cosas que no tenés que aprender de periodistas reconocidos, como por ejemplo, de largar tarde el programa. Tenés que terminar el horario, me dicen. Te imaginarás de quién hablo, ¿no? Así que... No me gusta hacer nombres. Exactamente, lo dejamos ahí. Así que... No me gusta hacer nombres, más cuando esta semana hemos compartido muchos ratos, lo cual ya está, listo. Laura no quiero más. A ver, Laura Weisben es la directora comercial de Giro Didáctico y hoy nos visita y quiero que le dejes... Bueno, ella te va a decir cuál es su comida preferida, su bebida preferida y a ver qué le puedes recomendar en 2 minutitos, ¿puede ser? Y si me dice cuál es su comida preferida, su bebida preferida, sí, si no, no. Ahí te lo dice. Dale. Bueno, me encanta comer... Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Encantada. Me encantó lo de la botellita, porque yo jugaba con la botellita, no con los jueguitos electrónicos. ¿Quién no jugó con la botellita, no? Muchas veces hablo con mis compañeros de colegio, somos señores que hemos cumplido 70 años, y hablando con los compañeros de colegio... Estamos absolutamente convencidos que nos divertíamos más que nuestros hijos y nietos. Y no teníamos nada. Era, bueno, qué sé yo vi la televisión a los 5 años. Claro. Este,
y además la televisión transmitía de 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces veías las clases de inglés, las clases de petróleo, lo que hubiera, pues no había otra cosa, un solo canal y una sola programación. Y además tenías que inventar a qué jugar, porque si no, te aburrías enormemente. Por eso que jugar. El sí, aburrimiento señora, es sí, una oportunidad para jugar. Lo experimento como mamá. Tengo un hijo de 10 años, hablo del más chiquito porque tengo dos hijas más grandes. Pero cuando a mi hijo le tengo que decir hoy no tenés la Play o no tenés el celular porque se mandó alguna macana, ese día es su día más creativo. Y lo tengo absolutamente claro, comprobado. Claro, claro. Vos sabés que me contaba una buena amiga de la edad que imagino de ustedes, que ella con sus chicos, el mayor de 7 años, otro de 5 y una de 3, tienen unas 2 o 3 horas por semana que leen juntos. Ah, mira. Entonces el más chico ve dibujitos, se sienta al lado de la madre, pero se quedan... Hay una hora en que se sientan todos a leer. Bueno, vamos a leer. Y se sienten y todos leen y piden libros. Me gustaría tener este libro, mamá. La madre va y compra el libro que el chico le está pidiendo. Pero se generan la obligación de leer. Mira. Qué bueno. Qué bueno. Qué buena es así la vida. Pero dime, es así la vida. Es decir, vos viste a tu madre, a tu padre leyendo y vos lees. Exactamente. Claro. Ahora, si yo veo a mi papá y mi mamá embobados en la televisión, porque no saben manejar bien los jueguitos del teléfono, y sonamos, vamos a los jueguitos del teléfono, no hay alternativa, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, yo tenía como hábito con mis hijos, hasta los 6 años, acompañarlos a dormir leyéndoles un cuento. Y mirá, para dejarles ese hábito, para dejarles ese hábito de la lectura, mis hijas más grandes... Mirá. Por lo general se van a dormir leyendo un libro. Wow. Es wow. Así. Qué bárbaro. No, pero es exactamente esa manera, ¿viste? Es decir, uno no se da cuenta que los chicos imitan a los padres, sí, no hay sí, otra. Sí. Y yo de los recuerdos que tengo de chico era el cuento. Vos sabés que el cuento jugaba extraordinariamente a favor de, no sé, me ilusionaba el momento del cuento. Claro. Y bueno, qué sé yo, son cosas, yo digo, cosas de la infancia. Yo me acuerdo, mi madre contando los cuentos de Díaz, por ejemplo, de Díaz pelando ciruelas para hacer una mermelada, ¿no? Estar en una chacra sentado pelando ciruelas. Bueno, le voy a contar, y no me lo puedo olvidar, los cuentos del Conejo Pascual. Y adorábamos los cuentos del Conejo Pascual, era extraordinario. Ale, bueno. Ale, ¿te parece que nos juntemos en la semana con Laura y recordemos esos momentos? Ahora te recomendaré algo. Recomendaré algo que nos... No te dije lo que me gusta comer. Ahí te dice Laura, a ver lo que te gusta. Mira, me gusta comer... Tengo que contar esas experiencias, a ver. Sí, me gusta comer de todo, sinceramente, soy muy amplia para comer. Me gusta comer rico, me gusta comer bien porque me gusta mucho cocinar. Y... siempre tiendo a la comida agridulce, eso es lo que te puedo decir como dato, así, me encantan las mezclas. No entendí lo último. Me gusta la comida agridulce. ¡Agridulce! Te mató. No, yo te diría que iría a un lugar donde vas a encontrar seguro la comida que vos buscás, que se llama el Gran Davang. ¿Dónde es? Anota eso, el Gran Davang. Es un lugar... Y vos llegás y decís, me parece raro donde mandó este hombre, porque abre a las 8:30 de la noche y desde las 8 suele haber gente joven esperando para entrar a comer. ¿Dónde es? Sí. ¿Qué andaban? Ay, ahora me mataste. ¿Dónde? Bueno, vamos internet, a buscar. Está en Facebook seguro, en Google seguro. Y la verdad es que es una cocina donde se mezcla mucho de cocina... oriental, es una cosa, pero donde la presencia de platos extraordinariamente elaborados con una premiencia de agridulces está. Mira, me has hecho recordar, porque hace tiempo no voy a Gran Davang, hace más de un año que no voy, pero tiene esa particularidad. La otra vez, para mandar a un viejo empresario gastronómico que es Miguel Grincager, tuve que pedir yo que por favor le reservara una mesa, pues no reservan mesa. Entonces vos vas, ponés en la cola, cuando abren la puerta, ¡pum!, entramos todos. Es muy especial, muy, muy, muy especial realmente. Ale, queda en Escalabrini Ortiz, 1543, ¿puede ser?
¿Perdón? Escalabrini Ortiz, 1543. Claro. Sí. Yo le digo Canning porque soy un hombre antiguo. Claro. Pero, ¿y qué del Escalabrini Ortiz? Ahí tenés. Sí. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ale, por el dato. No, pero lo vas a disfrutar, y vas a disfrutar porque tiene cocineros jóvenes que innovan en lo que preparan. Pero todo... digamos, no son platos que son un rabioldito, una moneda y nada más, ¿viste? Son platos con comida. Un placer, comida, Ale. Muy rica. Mil gracias. Muy rica, realmente. Muchas gracias. Los cruzo en la semana para que puedan charlar y puedan seguir recordando anécdotas. Fuera de broma, lo digo, ¿eh? Dale. Les mando un beso a todos. Lindo programa. Levantamos acá las copas con Sierra 1888 que nos acompaña y brindamos por vos también, ¿eh? Bueno, se cortó. Bueno, Martín, rápido, ¿qué tenemos de puntos cortos del deporte? Bueno, tenemos que River estrena camiseta mañana a las 8 contra Belgrano. Adidas presentó su nueva camiseta para la temporada 2018-2019. Tiene algunas rayitas en la banda roja que incorporó, que simulan las cintas que tiran cuando sale el equipo. ¿Sos de Boca, de River vos o algo, no? Boca. ¿Boca? Bueno, no te sirve entonces de River. Bueno, pero Boca va a organizar un torneo de eSports. Para los socios, tienen que jugar al FIFA 2018, se tienen que anotar ahí en la página de Boca, te anotás y podés jugar, es para socios únicamente. Bueno, ¿alguno de tus hijos se prende con los eSports, con los juegos de, no? No, y ya con lo que dijiste, ya es verdad. Deportivo. Y una de tenis, que Fila es el nuevo sponsor de la Asociación Argentina de Tenis. Reemplazó a Topper. Exactamente. Vestir a la selección de Copa Davis, Fed Cup, a los juniors, a los de desarrollo, la verdad. Muy buena. Bueno, y Copa Davis, que ya están las entradas a la venta, que la pueden comprar por Ticketek, y los precios van desde 1.050 hasta 3.900. 1.050 no sé si la pagaría, es mucha de entrada para, pero bueno. Y 3.900. Es bastante. La verdad es en San Juan, pero bueno. Estos fueron los puntos cortos gracias a Colonia Express, que ya comenzó la preventa de verano 2019. Hay cupos limitados, así que te metes en coloniaexpress.com. Y bueno, creo que es la única empresa que ya está promocionando el verano 2019. Así que si tenés ganas, después del Día del Niño, si te queda plata después de todo lo que vas a gastar en tus pibes, bueno, te haces un viajecito a Colonia Sacramento. Laura, se termina el programa. ¿Qué no te pregunté y te faltó decir de Giro Didáctico? Bueno, que cuando leí un poco cuál era la programación de lo que íbamos a hablar y me preguntaste un poco acerca de cómo hacemos para que en estas dificultades la empresa se sostenga, crezca. La verdad es que algo que no es, no lo digo yo, sino que en el mundo sucede, es que el porcentaje de fracasos de empresas individuales comparado con franquicias, con emprendimientos dentro de un sistema de franquicias, es muchísimo menor que cuando haces un emprendimiento individual. Y hoy estar la cadena dentro del sistema, haber podido desarrollarla, lo que hoy le da a la gente en momentos de dificultades económicas es esa red de contención, claro, que cuando estás solo es muy difícil tener. Tenés economía en escala, tenés alguien que mientras vos estás pensando en el día a día hay alguien que está planificando y pensando cómo va a mejorar la empresa y que vos estás adentro de esa mejora. Siempre vas a estar recibiendo, claro, la mejora en la que está planificando la empresa. Así que me parece que esto es parte del sostén en momentos de crisis, más allá de que podemos hablar de la creatividad, del empuje, de todo lo personal que uno le puede poner, también es esto, ¿no? Es una red de contención en momentos difíciles, como suceden periódicamente en la Argentina. Estar dentro de un sistema de franquicias es un soporte muy, muy importante. Me dio el gusto, Martín, de invitar a Laura. La verdad tenía muchas ganas que venga, ya lo habíamos hablado a principio de año. Gracias por venir, fue un placer recibirte. Muy buena la historia de Giro, muy bueno como todo lo que contaste y las acciones que hacen. Y los descuentos, por supuesto, que es lo más importante también hoy. Ahora es muy importante, muy importante. Un gran saludo a todos, feliz Día del Niño para todos, a mis hijas, a todos los chicos y a los chicos que no son tan chicos como Martín, que tiene 20 años, pero para tu madre debe ser un niño todavía. Sí. Así que, Laura, gracias. Y esto fue Puro Branding. Los dejo con Tiempo de Vivir con Oscar Di Profio. Hasta la semana que viene. Chau. Hay momentos de sacrificio. Hay momentos de máxima concentración. Hay momentos de valentía, de jugarse la vida. Hay momentos de hermandad. Y hay un momento en donde todos esos momentos tienen su recompensa.
Cerveza Imperial, recompensa oficial del rugby argentino. Beber con moderación, prohibido subir a menores de 18 años. Cines Multiplex presenta la primera sala de cine 4D de Capital Federal. Movimiento, vibración, viento, luces, impacto de aire, agua. Para potenciar tus sentidos y sumergirte en la aventura. Viví la experiencia 4D. Ahora en Multiplex Lavalle. Lavalle 780, Capital Federal. Más info en multiplex.com.ar. Juran estar conectados por siempre, realmente conectados. Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Escapada de fin de semana. Vacaciones en familia. Vacaciones con amigos. O simplemente disfrutar. Tenemos distintos motivos para viajar. Nos une no tener que pagar de más. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales, empresa líder en importación de café de alta calidad, lanzó sus nuevas cápsulas Expresarte, 100% compatibles con un exquisito café expreso. Encontrá las cápsulas Expresarte disponibles a la venta en los locales Cabrales de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Cabrales Online, como así también en el exclusivo espacio de cápsulas Expresarte, ubicado en el shopping Patio Bullrich de Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Próximamente encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales, dedicados al café.